lanzamiento, ¿no? Claro, el lanzarlo mal. Claro, a veces parece que creemos que ha errado a la hora de recibirlo, pero es que ya iba el problema arrastrando desde el momento en el que lo lanza. En este momento, como decía la speaker de la Copa del Mundo, Sumire Kita, representando a Japón, va a comenzar tras el aplauso del público. ¡Qué faena! Yo creo que es que, a ver, como vemos, la puntera se le ha salido del pie. Eso no penaliza, pero claro, te incomoda a girar bien. Y yo creo que le ha despistado y pues el final, ha sido justo al final. Y ese fallo, pues es que es una faena que se te ponga la puntera así, la verdad, porque te puede lesionar. Veíamos que se le había quitado la parte trasera de la puntera, no tenía ningún tipo de agarre. Y sin darnos cuenta, en esas, yo creo que ya no a las gimnastas de élite, sino a cualquier persona, una incomodidad de ese tipo nos condiciona a la hora de ejecutar cualquier movimiento. Pues imagínate en unos ejercicios de tantísima precisión, es cuando te entra una china en el zapato, parece una tontería, tú te crees que no estás modificando tu forma de andar y automáticamente estás cargando la fuerza en la otra parte.